El Departamento de Arte y Cultura del municipio de Machala presentó hoy en exposición los trabajos realizados por los estudiantes que se preparan en los talleres permanentes. Por la ocasión se contó con la presencia del abogado Cristian Molina, quien fue el primer ganador del concurso de cuentos y leyendas organizado por el municipio de Machala. Fue una experiencia maravillosa, única e inolvidable. Yo era adolescente, cursaba el quinto año en la especialidad de socioeconomía, paralelo Charlie, de la Unidad Educativa Experimental Liceo Naval Jambelí. Es allí donde yo obtengo mi título de bachiller, estudiando 9 años. Mi profesora de literatura, la licenciada Ruth Cherres, vio en mí una capacidad de poder transmitir las leyendas, la cultura, pues todas las costumbres de Puerto Bolívar, que es donde yo soy originario. Y pues ella vio en mí esa capacidad y me inscribió. La exposición se estará exhibiendo hasta el día martes 30 de la próxima semana en el Centro de Arte y Cultura de Machala. De un invitado especial, un artista plástico cuencano, con sus obras de trascendencia nacional e internacional. Él es Cuesta Lazo. Vamos a estar exhibiendo las obras de él y de los niños del taller de pintura durante 3 días. El día de hoy, viernes, lunes 29 y martes 30 de agosto. Y por este vamos a dar clausurado nuestro mes de las artes. Con cámaras de Dani Jarama, reportó para TV Oro, Canal 2, Gabriela Morocho.